hoy volvemos con una sugerencia de Marielba, y esa es el de apostadores de telenovelas. Esos hombres de estas historias que apuestan todo con tal de ganar y de estar jugando en una mesa, son ludópatas y no les importa arriesgar sus bienes, no les importa arriesgar su vida con tal de estar allí jugando y mortificándole la vida a nuestra protagonista o a los personajes que lo rodean. Yo acá les voy a mencionar una lista pequeña de estos personajes apostadores de telenovelas y ustedes en los comentarios ampliemos la lista, ayúdenme a debatir de este tema, compartamos qué otros recuerdan. Pero antes de empezar, les recuerdo que vayan y me sigan a Instagram jmanu.díaz, que en el comentario destacado y en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que cliquen y vayan rápidamente a seguirme y se les haga mucho más fácil encontrar mi perfil allá. Empezamos por Cuna de Lobos, donde Gonzalo Vega le da vida a José Carlos Larios, que él, por todo el trauma que vivió con su padre y su madrastra, quien le hizo creer que este había sido el causante de la pérdida de su ojo, su padre prácticamente lo desterró. Él se fue al extranjero, vivió gran parte de su vida allá, se hundió en el alcohol y en las apuestas para olvidar todo esto, para olvidar que nadie lo quería, que toda su familia lo rechazaba, y se fue consumiendo en todo este mundo hasta que conoce a Leonora, y aquí se enamora de ella y va saliendo a flote de ese mundo, porque además la madrastra, la malvada Catalina, tampoco lo quiere ayudar, sino que más bien quiere hundirlo y hundirlo más y más en ese mundo para que así él no pueda tener hijos y no pueda reclamar la herencia familiar. En Amor Real, Humberto Peñalver, interpretado por Ernesto Laguardia, es un hombre despreciable en los primeros capítulos. Es estresante porque la familia está en la ruina, van a obligar a Matilde a casarse con un hombre por dinero para salvar a la familia, y este sigue gastando y gastando y endeudándose en vez de ayudar a la familia y evitar que su hermana tenga que casarse con un hombre que no ama. Él no hace nada para ayudarlos. Y así es el mismo personaje en la versión anterior, en Bodas de Odio, que es interpretado por Rafael Sánchez Navarro, y allí le da vida a Dimitrio. Es el mismo tipo de personaje, hacen prácticamente lo mismo. Actualmente me estoy comenzando a ver Bodas de Odio, voy por el capítulo 8 y esos 8 capítulos son idénticos a Amor Real, no hay mucha diferencia y el personaje son iguales, muy bien interpretados, uno por Ernesto Laguardia y el otro por Rafael Sánchez Navarro. Ambos son muy buenos actores y los personajes están tan bien interpretados que los detestas en esta parte de la historia. Luego se van a ir redimiendo a mitad de la historia y se van a convertir en buenos personajes, pero al principio, cuando son unos apostadores empedernidos, los odiamos. En Contraviento y Marea había un personaje maravilloso que era malvado pero cómico y que amábamos, que era interpretado por Beatriz Sheridan, y ella le daba vida a Carlota Rudel, la madre de Apolonia, la gran villana de la telenovela. Este personaje ya era una anciana, era una señora de la tercera edad, pero se la pasaba apostando constantemente y nos daba muchas escenas buenas y a la vez cómica cuando discutía con su hija. En Marimar y su versión más moderna, Corazón Indomable, tenemos el personaje de Renato Santibáñez y de Miguel Narváez, uno interpretado por Alfonso Iturralde y el otro por René Strickler, quienes pierden todo por las apuestas. Renato, en Marimar, él llega al casino de Marimar y comienza a apostar y a apostar, pero cuando se queda sin dinero, entonces comienza a pedir y a pedir crédito en el casino. Marimar dice, denle todo el crédito posible, o más bien Bellaldama, denle todo el crédito posible para que se endeude y no le quede más que pagar con las propiedades que tiene, que es la Hacienda Santibáñez. De esta manera Marimar se apropia de la hacienda para no mandarlo a la cárcel por tantas deudas que tiene en el casino, y allí comienza su venganza contra Angélica y la hace sacar los papeles del fango, que son los supuestos pagarés para liberar a su marido de las deudas y no perder la hacienda. En Apuesta por un Amor, que la vemos acá al lado del televisor, tenemos a Gabriel Durán interpretado por Juan Soler. Él se mete en muchos líos, incluso la piedra preciosa que le pone al anillo que le va a regalar a Julia, a la potra, es obtenida por una apuesta y casi va a perder la vida, pero es rescatado por Julia.
si no es por nuestra valiente protagonista, este pierde la vida a raíz de sus apuestas. Y la misma adicción la tiene su contraparte en la versión original, La Potra Zaina, realizada en Colombia. Allí el personaje de Daniel Clemente era interpretado por Miguel Baroni y él realiza grandes apuestas e incluso obtiene las tierras al lado de la casa de la potra por una apuesta, y esto a ella no le gusta mucho. Que él sea un apostador empedernido es una de las razones por la que ella evita enamorarse de él, pero que no va a tener otra porque el amor va a nacer y nació sin importar a qué se dedique el otro, pero siempre van a tener como ese conflicto allí porque no le gusta el oficio de esto, no le gusta que pierda tanto tiempo apostando. Los voy a estar leyendo en los comentarios a ver qué otros apostadores de telenovelas me dejan acá, que como sabemos la ludopatía es una enfermedad, es algo que debe tratarse porque si no se trata, si no se le busca solución, puede pasar lo que pasa con muchos de estos personajes, que lo pierden todo, quedan en la nada, y aunque en la telenovela obviamente lo ponen un poco más rosa y estos tienen el apoyo de ciertos familiares, en la vida real puede que no. En la vida real no todo está en color de rosa y estas personas pueden simplemente quedar en la calle sin el apoyo de nadie porque nadie quiere cargar con los problemas de otro. Ayúdenme a ampliar la lista si hay otros personajes que no mencioné y no recuerdo, y no olviden también seguirme en Instagram jmanu.diaz, que en el comentario destacado y en la cajita de descripciones les dejo el link. Cliquen allí y se van rápidamente a seguirme en la aplicación.